¿Usted vio la película ya que de igual la espalda? Se me hizo, se me lengua la traba. Kevin Costner y Whitney Houston, que en paz descanse. Qué joven murió Whitney Houston, una voz tan bonita, tan preciosa. Se nos fue tempranamente. ¿Cuántos artistas hay que mueren tempranamente? Por eso a mí se me hizo un poco tarde. Así que le voy a meter hasta los... Tuvo problemas serios con el adicción. Alcohol. Sí, tenía adicciones muy duras, le costó mucho salir. Y bueno, lamentablemente... Kevin Costner, bueno, me parece que es un tipo interesante, ¿eh? Algún día, ya que hacemos ojo con los medios, bienvenidas y bienvenidos a todos a través del 4161 a Viayala y la causa Chuncocha, la causa Chuncoca en Cocha. Ojo con, usted dice, ojo con... Kevin Costner, ojo que hizo, con Kevin Costner. Kevin Costner, ¿se acuerda cuando hizo Atrapado sin salida? Un papel políticamente siempre hizo papeles interesantes. Atrapado sin salida, el fiscal Jim Garrison en el caso de JFK... Y Danza con Lobos, ¿se acuerda? Ah, esa me encantó. Y me gustó mucho sobre el libro del el excelente escritor de ciencia ficción inglés Ballard, Un Mundo Sumergido. Una película que me encantó porque, bueno, es uno de mis escritores favoritos. Esa película no la vi. No la vio, es el Mundo Sumergido es la Tierra, en el 99,9% quedó hundida bajo los mares. A raíz de eso, digamos, la gente trata de sobrevivir en fortalezas en el mar. Él es una especie, ¿y por qué no la vi esa? Él es una especie de Han, es Han Solo de la Guerra de las Galaxias, pero este es Han Solo en los mares. ¿Pero de qué época es esa peli? Y esa película debe tener unos 7, 8 años. Ah, me la tiene que pasar. Pronto vamos a hacer en ojo con los medios, ojo con el cine. Poner el acento en las películas de cine que nos interesa divulgar, en las temáticas que tienen que estar a disposición de usted a través de todos los medios de comunicación. Ayer hicimos el capítulo número 1 en la misión anterior de la denuncia que hizo el alto mando de la Revolución Bolivariana con la vocería de Jorge Rodríguez, dirigente histórico de la Revolución Bolivariana. Y hoy vamos a hacer el capítulo 2 y en la próxima misión el 3, nada más y nada menos. Le metimos la semana pasada 3 a los Gringolandis por la injerencia de estos últimos 2-3 añitos en Bolivia y la situación interna de la embajada estadounidense. Ya vamos a hablar de las repercusiones dentro de la embajada de esos programas. Y ahora toca meterle también a Estados Unidos, pero en el caso de Venezuela. Lamentablemente, les pedimos por favor al State Department of US Country que paren con las conspiraciones y los procesos de desestabilización si nos quieren dejar sin trabajo, ¿no? No está mal el pedido que hacen. Así también nosotros podemos dedicarnos a otros temas más amenos, la cultura, temas de interés general, temas relacionados con la solidaridad, y no tenemos que detenernos permanentemente en los intentos de conspiración pergeniados desde la potencia del norte. Ya nos tienen un poquito aburridos. ¿Por qué no un poquito de ondas de amor y paz en el mundo? ¿No? El mundo está muy convulsionado, pasan todo el tiempo conflictos políticos, interétnicos, interreligiosos. Me parece que es posible convivir de otra manera, pero siento a veces que el mundo va hacia confrontaciones por cuestiones muy mezquinas. Y lamentablemente el papel de la principal potencia mundial no es precisamente de promover la paz. Promovió un conflicto étnico en los 90, a finales de los 90, para desmembrar Yugoslavia. Promovió un conflicto étnico, se me está complicando con conflicto étnico. En Irak, tras la caída de Saddam Hussein, lo propio está haciendo hoy día en Siria, lo propio hizo en Libia, lo propio intenta hacer permanentemente en Irán, y esa estrategia, ya lo venimos comentando aquí, en ojo con los medios, de divide y triunfarás, generar un conflicto interno en distintas naciones para luego intervenir, ya está bueno, y mientras lo hagan nosotros y nosotros tengamos la chance y haya procesos de cambio en nuestro continente que nos den la chance de poner sobre la palestra pública estos temas, lo vamos a seguir haciendo. Le guste o no le guste a nuestros amigos Gringolandis y a todos los demás. Me puse serio, ¿no? Sí. Soy un hombre serio, por eso traje hoy... Le puse una tonalidad... Fíjese, me vine serio, no van a decir que hago el ridículo o cosas similares. Por favor, que la cámara no baje de mi traje y corbata, porque abajo obviamente están las zapatillas, los pantalones de tenis y todo eso. Pero le luce el negro. Louis Vuitton es mi...
Le sienta Entre bien el Louis negro. Vuitton y Giorgio Armani, ahí es donde me muevo. Todo puro traído desde Milán, sobre todo si no se hace en ningún primer plano, no se nota nada. Ojo con los diarios, denuncias en Venezuela. Vamos a ver qué dice en la tapa de los periódicos. Y le metemos ya de inicio y fuerte a nuestro segundo capítulo de la lamentable injerencia Gringolandis en la República Bolivariana de Venezuela para sacarse de encima a Nicolás Maduro. Vivo o muerto lo quieren sacar. A ver, vamos con la tapa de los periódicos. La voz, desde Venezuela, ¿no? Exactamente. Acusan a opositores de planificar un golpe. Dirigente María Corina Machado desmintió. Se me fue. Versión final. Estados Unidos aprueba sancionar a funcionarios venezolanos. El gobierno acusa a Estados Unidos por plan de golpe y magnicidio. La La foto, mire la foto. Jorge Rodríguez y nuestra querida amiga, ya vamos a hablar de ella, y a mostrarla y a escucharla y a disfrutarla. Ileana Roslehtinen, de la ultraderecha de la Florida. Una foto en espejo, los dos con documentos en sus manos, como si Claro. fueran parecidos. El Clarín. Alto mando político de la revolución. PSV denuncia plan para aniquilar a Maduro. ¿Clarín de dónde? De Venezuela también, De Venezuela. sí. El alto mando político. ¿Qué pasa que no llega a ver? El Informador, el diario de Barquisimeto. Un abrazo a las mujeres de Barquisimeto, las más lindas de Venezuela. Siempre me acusan de machista por eso. Epa. PSV denuncia planes de magnicidio y de golpe de Estado. El rebote entonces en las portadas de los periódicos venezolanos de la denuncia. Ustedes ya la vieron en la emisión anterior de Ojo con los Medios, la van a seguir El compartiendo. Nacional. Ahora sí, Mira pero. qué pequeño que puso el Nacional. Representantes avalan ley para sancionar al gobierno venezolano. Votaron a viva voz y sin objeciones. Su tapa simplemente Perdóneme, ¿representantes de dónde? de Estados Unidos, Y pero el simplemente. diario es de Venezuela, no es de Estados Claro, Unidos. pero vio simplemente recoge las sanciones en Estados Unidos. Ahí vemos cómo los medios deciden que Venezuela chavismo insiste en un complot. Los diarios más privados y de la derecha y opositores que supuestamente manejan la libertad de expresión y todo ese pipí más cucú. chiquito no podían Más grande ponerlo la foto de la top Miss no sé qué que está ahí al lado. El Bueno. chavismo insiste en un complot. Titular en contrario. El Mercurio de Chile, diario de la ultraderecha, le da el mismo espacio que. Pero solamente pone un título que es la Cámara Baja de Estados Unidos, aprueba sanciones en contra de funcionarios del gobierno por supuestas violaciones de derechos humanos. Es decir, que la denuncia. Bueno, por lo menos pone supuestas. Sí, pero. El Potosí. De Potosí. Sí, te Cuac, potes cuac, cuac. Clank. Estados Unidos define sanciones contra venezolanos. Hay lista de funcionarios que violaron los derechos humanos. El Potosí ya lo da como un hecho consumado. Un abrazo para Potosí. Me encanta Potosí. Algún día tengo que ir a vivir a El Potosí. nuevo Herald de Venezuela, Rusia, contraria a la imposición de sanciones a Venezuela. Claro, porque a Rusia también le están metiendo sanciones por el tema de Ucrania. Exactamente. Granma de Cuba denuncia a Venezuela plan de magnicidio y golpe de Estado contra Maduro. El alto mando político de la revolución venezolana mostró ante el país pruebas que involucran a la exdiputada opositora María Machado en un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y el golpe de Estado contra su gobierno. Bueno, suficiente, ¿no? La Epa. República de Perú. Perú son todos derecha. Crisis en Venezuela. Gobierno presenta correos para denunciar golpe de Estado. Y la foto de María Corina Machado, bien bonita, bien divertida, bien empoderada con Sonriendo. esa toma. Me encanta como eso que se hace en las cejas. Qué coqueta que es. Excelente. Bueno, regresemos, ya está, suficiente. ¡Sasufí! ¿Cómo un titular? ¿Cómo la decisión de los medios de ubicar? Los diarios, en este caso, de ubicar en un espacio específico y cómo lo dicen una noticia cambia, ¿no? Porque hay diarios que decidieron no percatarse de que Venezuela, el alto mando político de la Revolución Venezolana, hizo una denuncia gravísima sobre injerencia de los Estados Unidos en María Corina. Venezuela, junto con la derecha venezolana y un canciller, un embajador de un país de Estados Unidos en Colombia. Pero no, no Forrest Whitaker. exactamente, Forrest, no, Kevin. ¿Qué nombre gringo ese, Kevin, eh? Kevin Whitaker, que en inglés no sabemos cómo. Whitaker, 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 no sé cómo se dice. Excelente.
Hay que pedirle clases a María Corina Patricia Janot. Machado metida en medio de este plan. María Corina Machado, que es una figura gringolandis desde hace muchísimo tiempo, que se reunió en su momento con el presidente George Bush en los Estados Unidos, que tenía una ONG ampliamente financiada por Washington, la ONG Súmate, que supuestamente no tenía nada que ver con ningún partido y que monitoreaba los procesos electorales. Pronto, aunque ya estaban hechas las denuncias de su financiamiento por parte de Estados Unidos, pronto se lanzó a la arena política, se metió a diputada por la oposición, aunque la CNN dice que es independiente. Sí, Muy amiga de los sectores ultraconservadores derechistas de la Florida, de los sectores contrarrevolucionarios. Se metió a precandidata presidencial, perdió por goleada con Enrique Capriles Radosky, representaba esa línea ortodoxa, dura, fuertemente anticomunista, con un discurso muy cercano a la Guerra Fría, sacó el 2 o el 3% en esas internas dentro de la propia oposición. Sin embargo, mediáticamente ha sido muy inflada en los últimos meses, la han colocado en medio de la palestra pública, es una de las líderes de la oposición que va por un golpe de Estado en contra de Maduro, aunque lo disfracen y lo digan igual, pero de otra manerita, para que no sea una violación abierta a la Constitución. La denunció durante esta semana el alto mando de la Revolución Bolivariana, en boca y en vocería de Jorge Rodríguez, uno de sus dirigentes principales. En la emisión anterior te presentamos la primera parte de la denuncia de Jorge Rodríguez y hoy, ahora, después de la pausa, vamos a iniciar el desglose de la segunda parte de la denuncia de Jorge Rodríguez y luego, si nos da tiempo y si no lo haremos mañana, la respuesta de María Corina Machado, exdiputada venezolana, aunque ella dice que todavía es diputada porque tiene mandato popular, la desmentida de ella que dice que todo es una farsa, que todo es falso y que nada que ver, que ella no quiere el magnicidio en contra de Nicolás Maduro, sino sí su renuncia. Pero es interesante también detenerse en ese discurso, siempre muy hábilmente establecido al borde de la inconstitucionalidad dentro de la República Bolivariana. Vamos al corte entonces aquí y a la vuelta nos metemos de lleno con Jorge Rodríguez. Esto es Ojo con los Medios. Había ya la televisión, un continente de culturas. Televisión, un continente de culturas. Rápido, luz, cámara, acción para Jorge Rodríguez. Vamos a ir comentando y analizando junto a él la denuncia contra la ultraderecha venezolana. Métale. Ya Kevin Whittaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de la plata regalada de todos los venezolanos. Porque si ustedes mienten y dicen que este correo electrónico de arria@mac.com no es suyo, yo voy a mostrar las pruebas de que sí es. Desmiéntanlo. Desmientan. En otro horario mostraría esas pruebas. No en este horario. Primer elemento, María Corina, en correo con cierto personaje, no vamos a entrar en detalle ahora, habla de un funcionario estadounidense del Departamento de Estado, Kevin Whittaker, para quienes no nos sintonizaron en la emisión anterior, actualmente, antes era funcionario del Departamento de Estado, actualmente embajador gringolandis en Colombia, nada más y nada menos, y María Corina Machado dice que ellos cuentan con una chequera más grande que la del gobierno bolivariano. Para poner en contexto mínimo la cantidad de plata que están manejando estos sectores opositores para calentar la calle y desestabilizar a la República o al gobierno bolivariano. Seguimos con Jorge Rodríguez. Que no es adecuado, en razón de que probablemente niñas y niños puedan estar viendo esta transmisión. Hay que limpiar esta porquería. Porquería es Venezuela, la Constitución, el pueblo, la paz, la democracia, la vida, para ella es una porquería. Comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial, con Ucrania y ahora Tailandia. Cuanto antes, mejor. No puede ser que mientras los muchachos vieron apagado su impulso inicial, aquí confirma que la fase de la guarimba ha sido derrotada por la paz,
por la democracia, por el gobierno constitucional del presidente Maduro, nosotros hayamos estado, redacta muy mal, por eso estoy leyendo así, nosotros hayamos estado es viajando. Ahí él es sobra, señora María Machado, debe haber dicho, nosotros hayamos estado viajando de una vez. Exceso de gerundio, pero por lo menos no introduce un verbo que no cabe absolutamente allí. Hayamos estado es viajando y hablando en tribunas internacionales, ella principalmente, hoy está en Panamá. Ayer estaba en los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos que se reunió con el señor Eligio Cedeño, la chequera. Hablando en tribunas internacionales, principalmente ella, que fue nombrada embajadora de Panamá. Imagínense ustedes, nunca había pasado esto en este país. Que un parlamentario venezolano electo por los votos de los opositores venezolanos, pues haya aceptado ser nombrada funcionario del servicio exterior de un país extranjero, Panamá, en otro gobierno, ¿no? El gobierno del señor Martinelli. No, perdona, que de principio no te haya apoyado. Ustedes recuerdan todas las alusiones que hacía el señor Arria entre viaje y viaje a Punta Cana, las alusiones que hacía acerca de la salida, de que había que acabar con el régimen de Hugo Chávez, con el régimen de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Pues ahora me toca convencerte, Machado, a Arria. Pero ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar al Maduro y lo demás caerá solo. Madres y padres de esta patria, independientemente de cómo piensen sobre la vida, sobre la política, sobre la sociedad o de la religión que practiquen. ¿Acaso es cristiano? ¿O acaso está en las escrituras, en la Torá, en el Corán, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es pertinente aniquilar a un ser humano con fines políticos? Financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá solo. El financiamiento es la chequera que permita la adquisición de los medios. En los próximos días se va a saber cuáles son esos medios que se han venido buscando adquirir. Tenemos las pruebas para el magnicidio. Cohetes y lanzacohetes, planes financiados por Eligio Cedeño y otros banqueros prófugos. Asistencia de esta señora a reuniones donde se habló del magnicidio, que es el más grave de los crímenes políticos que se pudiera perpetrar en un país. Pero también de planes para el asesinato de Diosdado Cabello, de planes para el asesinato de Tarek El Asami, de representantes del alto mando político de la Revolución Bolivariana, del asesinato del mayor general Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia. Desesperación. Noten el cambio de tono entre los correos del mes de marzo, donde pensaban que la estrategia de la guarimba les resultaría exitosa, y luego lo que pasa en mayo, desesperado. Entonces se anclan en dos elementos. Uno, el apoyo internacional y la chequera de Eligio Cedeño y otros. Y dos, el pase de la violencia a otra fase, magnicidio y asesinatos selectivos. Pues resulta que Diego Arria se queda pensando sobre lo que María Machado le escribiera a las 10 de la mañana del 23 de mayo. Y le escribe a su muy querido amigo, otro gran demócrata, Pedro María Burelli, hijo de aquel canciller de la Cuarta República, Burelli Riva, algunos lo recordarán. Y le pregunta, mira, María me está diciendo esto. ¿Tú qué opinas? El señor Burelli, Pedro María Burelli, Pedro Mario Burelli, dirección
pedro@burelli.com. Desmiéntanlo. Digan que estos correos no les pertenecen. Sean valientes, sean bravos y salgan a la calle y digan ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que estos correos electrónicos no les pertenecen, porque tenemos las pruebas de que sí. Y ustedes saben que este es su correo, señor Burelli. Usted lo sabe, que este es su correo electrónico. Y le escribe a Arria, primero una sarta de sandeces, que perdónenme, pero no las voy a leer, pues son un fastidio. Pero esto es lo importante. Aquí está, le escribe a Arria otra vez, diego.arria@gmail. Otro correo del señor Diego Arria. Me pedías opinión sobre la resolución de MSM, de María Corina Machado. Y creo que esa es la actitud, el magnicidio, aniquilar a Maduro, lo demás caerá solo, Eligio ya puso los reales, Whittaker ya aprobó. Vamos por todo y con todo, contra todo. Contamos con el departamento. ¿Cuál departamento? ¿Cuál departamento? Sospecho que es el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque este señor Burelli vive allá, es un gran lobista de la ultraderecha venezolana e internacional. Y después tenemos otra pregunta que la vamos a mostrar también, para que vea cómo habla el señor Burelli de uno de sus jefes, el señor Otto Reich. Yo creo que el señor Otto Reich se va a molestar con el señor Burelli cuando leamos lo que él le dice a otros. Contamos con el departamento, la embajada, y ahorita vienen las sanciones desde el Senado. Se confirma, ¿no?, ese chiste trágico de por qué en los Estados Unidos de Norteamérica no hay un golpe de Estado, porque en los Estados Unidos no hay embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí el señor Burelli dice que cuenta con el departamento de Estado, suponemos, we guess, la embajada. Y ahorita vienen las sanciones desde el Senado. Es decir, aquí se confirma que la derecha, la ultraderecha venezolana, ha venido haciendo lobby para que esas sanciones sean impuestas. Tomemos como nos corresponde las calles del país, incluidas eventualmente las de Palacio, y cerquemos, perdón, niñitos, niñitas, si están oyendo esto, taparse los oídos, y cerquemos a ese hijo de puta. Tenemos gente en Miraflores, y gracias al amigo Bocaranda, todo paso será útil, llegado el momento. Tenemos un correo electrónico del señor Whittaker. Ahí está, la pausa ahí. Correos entre personeros de la ultraderecha venezolana, obviamente identificados con una postura opositora golpista hacia Nicolás Maduro, que son puestos sobre la mesa, evidentemente, en base a información recabada de inteligencia por el gobierno bolivariano. Y uno de estos personajes decía que contamos con el apoyo del Departamento de Estado, de la embajada, y ahora vienen las sanciones. Doctor, hemos estado hablando estos últimos días de los grupos, y poneme un mínimo contexto de esto, que están impulsando esas sanciones dentro del Senado estadounidense. Sí, básicamente son lobistas, representantes, dos del Partido Republicano, como son Marco Rubio y Ross Lehtinen, ambos cubanos americanos, y Bob Meléndez por el lado del Partido Demócrata, también del mismo origen, y estos vienen impulsando hace meses y meses sanciones o que el gobierno de Estados Unidos endurezca su posición contra Venezuela. Impresionantemente, estos correos demuestran el conocimiento sobre acciones que iban a suceder después y que específicamente sucedieron ayer, como son las sanciones a funcionarios del gobierno bolivariano. Claro, y estamos denunciando cómo hay una interrelación y un contubernio entre todos estos sectores de derecha que trabajan, evidentemente, para desgastar, y esto no es nuevo, lo que sí es interesante es que tengamos pruebas para presentarlo, que trabajan organizados y en colaboración directa y estrechísima con el gobierno de Estados Unidos y con sectores de la ultraderecha de Estados Unidos, que no son el gobierno, que son más radicales incluso que la administración de Obama, para lograr esta desestabilización y hackear al gobierno
de Nicolás Maduro. Justamente ayer se llevó adelante como una especie de primera discusión, aunque ya la vienen impulsando desde hace algún tiempo, pero una primera discusión oficial en busca de estas sanciones contra el gobierno de Maduro. Obviamente que esto cuenta con una amplia difusión, y está bien que así sea, tiene que tener difusión porque es algo que tiene su importancia por parte de la cadena CNN. Vamos a ver a continuación, después de ese debate de ayer, una de las intervenciones de Ileana Rosletin en una de las líderes de este proceso conspirador en contra de Venezuela, haciendo ese lobby una vez más ante el Congreso, ante el Senado y también ante la opinión pública, en este caso a través de la pantalla de CNN, siempre perfectamente dispuesta para darle aire y difusión a cualquier cosa que huela a oposición golpista en contra del gobierno de Maduro. Ileana Rosletin. Sanciones contra Venezuela, no es un embargo, no es un bloqueo, es sancionar solamente los criminales, los que están abusando de derechos humanos de los venezolanos. Han habido ya más de 40 muertos, han habido muchos arrestos, muchos golpes que le han dado pacíficos demostradores que son estudiantes que dicen basta ya de esta falta de derechos humanos. Así que esas personas que abusan de los estudiantes, que están abusando de los pocos derechos que tienen los venezolanos, no van a poder entrar en los Estados Unidos. Los abusos que se están cometiendo en Venezuela es de parte de Maduro y sus seguidores. Ellos son los que están disparando contra los estudiantes. Los estudiantes no tienen armas, no están actuando de una manera violenta. ¿Y cómo es que han habido tantos arrestos y tantos muertos? Porque Maduro está abusando de los derechos humanos. Le estamos diciendo también en este proyecto de ley, Juan Carlos, que los que están censurando la prensa no van a poder entrar en los Estados Unidos tampoco. Así que ellos tienen que decidir seguir oprimiendo al pueblo venezolano o tener el privilegio de entrar en los Estados Unidos. Bien, doctor, una de las matrices de opinión más fuertes es que quienes salen a las calles de Venezuela son jóvenes estudiantes desarmados. Y nosotros capturamos una imagen, analizando, siempre vemos muy de cerca obviamente los medios de comunicación, capturamos una imagen de CNN, ya la vimos en emisiones anteriores, la compartimos y la comentamos con usted, pero la vamos a estar machacando, porque ellos nos están machacando todo el tiempo con que quienes salen, diciéndonos y argumentando que quienes salen a las calles son estudiantes pacíficos, espontáneamente salen indignados por la represión que hay en Venezuela, y si bien seguramente hay algunos sectores que operan de esta manera, no todos son así, y hay mucha platita que está fluyendo desde los Estados Unidos hacia la oposición golpista venezolana para calentar la calle, generar disturbios y... Fíjese, vamos a poner a continuación la imagen y seguimos dialogando. Evidentemente para promover terrorismo, actos terroristas en Venezuela. Porque ahí vemos un manifestante, no vamos a decir un estudiante, un manifestante con un casco además, ¿no? Sí, tiene un casco. Y un lanzamisiles en las protestas de los supuestos. Obviamente que esto salió en CNN, pero no comentaron nada. Y fíjese detrás de él que hay una persona que lo asiste, que es la que carga el lanzamisiles y aparentemente en una mochila lleva el material para lanzar. Es decir, la los verdad proyectiles. Exactamente. La verdad es que si esto es un estudiante pacífico, ¿qué quedarán para los estudiantes violentos o manifestantes? ¿No? Ahí se ve claramente, para quienes nos escuchan a través de la radio Causachum en Cochabamba, un manifestante, un ciudadano, con casco, con guantes y un lanzamisiles con un asistente que le riposta los proyectiles para que siga los ataques. Estos evidentemente, no vamos a decir obviamente que son todos los que salen a la calle en Venezuela no son como este ciudadano que veíamos y que les relatábamos anteriormente. Sin embargo, evidentemente que hay una apuesta a generar una crisis interna, un proceso de desestabilización mucho mayor y acciones terroristas, porque manifestantes que salen a las calles con un lanzamisiles y lo vamos a estar pasando permanentemente para desmontar este discurso de los sectores reaccionarios y de ultraderecha que nos dicen todo el tiempo, no, en la calle de Venezuela solo salen los estudiantes pacíficos. No, y aparte lo que podemos agregar es que
se machaca con respecto a los 40 y pico de muertos que ha generado esta crisis en Venezuela, porque lo llaman crisis como si hubiese surgido espontáneamente y no es así. Recordemos, 22 de ellos fueron asesinados de manera selectiva, son líderes de base bolivarianos que fueron asesinados por métodos paramilitares, es decir, fueron buscados y asesinados aprovechando el río revuelto que se genera en este tiempo en Venezuela, y otra gran parte de esos manifestantes murieron, como en el caso de Jimmy Vargas, por un accidente, era un militante poseído por un accidente, y en otros casos por las propias guarimbas, donde se generan acciones terroristas para que militares que quieren quitar, fuerzas del orden, que quieren quitar esas guarimbas, esos bloqueos, para que la gente pueda circular, son asesinados en ese momento. Entonces, estos sectores también no hacen un análisis sobre quiénes son cada uno de los muertos. Y además, perdóneme, le hago una pregunta más, doctor, y a todos ustedes. Estas imágenes que compartimos y que les comentamos a ustedes, ¿nadie las vio? ¿Solo nosotros las descubrimos? De los opositores pacíficos con un lanzamisil, solo enojo con los medios. Somos unos genios. ¿Sabe lo más interesante de esto? Que esto fue sacado por CNN, por la cadena CNN, mientras entrevistaba a Rubio González, que es una líder estudiantil. Yo creo que se les pasó. No se dieron cuenta que estaban utilizando unas imágenes de apoyo para mostrar imágenes de manifestaciones estudiantiles y de repente se les coló esta imagen. Claro, pero así como nosotros la descubrimos, ellos también las ven, solo que no las quieren difundir. Obviamente, no es del interés político de las grandes cadenas internacionales difundir y evidenciar que entre los sectores opositores venezolanos hay gente con un lanzamisiles en las manifestaciones, cosa que obviamente nosotros la vimos y dijimos, uy, sí. Nosotros sí la queremos poner, porque queremos denunciar la mentira que pone sobre la mesa estos sectores ultraderechistas y golpistas. Y ahí está. Y si están dispuestos a difundir imágenes falsas de acciones represivas que ocurren en Egipto, en Chile, en Medio Oriente, en España, pero diciendo que eso es Venezuela. Y eso lo vamos a evidenciar con algunos clipsitos un poco más adelante. Pero ahora vamos a hacer aquí un pequeño corte y al regreso seguimos compartiendo la denuncia del alto mando de la Revolución Bolivariana en la vocería de Jorge Rodríguez. No te muevas de la pantalla, no cambies de radio, ya regresa Ojo con los Medios. Un continente de culturas. Retornamos para el último bloque de la jornada de hoy. Seguimos con este tema de la denuncia de Jorge Rodríguez. No creo que nos vaya a entrar hoy la respuesta de María Corina Machado, pero como somos más democráticos que la CNN, lo vamos a incluir y con un espacio más que considerable en la emisión siguiente, la de mañana. Tenemos algunos mensajitos en nuestra red social, doctor. Sí, hay varias repercusiones sobre el informe que estamos pasando de Venezuela ayer y hoy. Que es Ojo con los Medios, muy fácil. Ojo con los Medios en el Facebook, ahí pueden escribirnos. Y estamos subiendo también ahí algunos de nuestros programas para los que piden que se suba a YouTube. Clara Zareto dice, impresionante, estoy sorprendida, son unos HDP. ¿Nosotros o ellos? No, ellos. Dice, menos mal. Quieren. Nosotros también, y por las dudas. Sergio Adrián Corpacci dice, ojo con Corina. Para ella, el fin justifica los medios. O sea, María, jugando con nuestro nombre. María Corina Machado. Y me gustaría también que después lo debatamos acá, doctor. ¿Serán reales o no la denuncia que hizo el alto mando del gobierno bolivariano? Yo desde ya le digo una cosa. Con los antecedentes que tiene nuestra querida derecha, históricamente y en todo nuestro continente, no nos queda más remedio que creerle a todos esos planes desestabilizadores impulsados por Estados Unidos. ¿Recuerda la expresión que usó el canciller Guido Di Tella en la Argentina de Carlos Menem en los 90 sobre cómo eran los vínculos con Estados Unidos? ¿Cómo los llamó? Las relaciones carnales. Bueno, eso no era solo una exclusividad argentina. Eso fue común a todas las oligarquías y viene siendo denunciado por Augusto César Sandino, Fidel Castro, Che Guevara, Omar Torrijos, es decir, no es nuevo. Y no ha habido un solo proceso político en nuestra América,
o incluso en el mundo, que sea contrario a los intereses de Estados Unidos y que no haya sido lamentablemente desestabilizado por la potencia del norte. Y esto es más que evidente y es obvio que es lo que está pasando hoy día en Venezuela. Por eso tienen tanto asidero la denuncia realizada por el alto mando del gobierno bolivariano, que seguimos compartiendo a continuación. Todavía nos queda un buen rato. Dale. Escribiéndole al señor Nelson Bocaranda Sardi, dándole órdenes acerca de qué debía poner y qué no debía poner en su columna llamada Runrunes, diciéndole que parara un poquito la mecha en las alusiones que hacía a la enfermedad de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, porque el régimen lo podía descubrir. Es decir, el señor Whittaker dándole órdenes a un periodista venezolano. Vamos a hacer una pausa aquí y le voy a pedir a nuestro querido Wilson que le tire un minutito para atrás, que le meta un minutito para atrás a la exposición de Jorge Rodríguez. Fíjese ustedes, hay un periodista que se hizo muy conocido por publicar rumores sobre la salud de Hugo Chávez, Nelson Bocaranda. ¿Qué está denunciando aquí Jorge Rodríguez? Que, Forrest Whitaker, que Kevin Whitaker, que actualmente, lo reiteramos, es embajador de Estados Unidos en Colombia, nada más y nada menos, después vamos a hacer un análisis de qué significa esto. Y sus antecedentes. ¿No? Y sus antecedentes, que antes era funcionario del Departamento de Estado, está mencionándole a este tuitero, por llamarlo de alguna manera, este periodista, que ciertamente ha causado mucho revuelo en los últimos años con sus publicaciones, le está dando instructivas acerca de qué publicar y qué no publicar. Me pareció importante que hagamos esta contextualización y volvemos al tape, por decirlo de alguna antigua manera, de Jorge Rodríguez. Tenemos un correo electrónico del señor Whittaker escribiéndole al señor Nelson Bocaranda Sardi, dándole órdenes acerca de qué debía poner y qué no debía poner en su columna llamada Runrunes, diciéndole que parara un poquito la mecha en las alusiones que hacía a la enfermedad de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, porque el régimen lo podía descubrir. Es decir, el señor Whittaker dándole órdenes a un periodista venezolano acerca de qué publicar y qué no publicar y cuándo publicar. Eso lo sabía el Departamento de Estado. Eso lo sabía la señora Roberta Jacobson. Estas son preguntas que acuciosos periodistas podrían tratar de desentrañar. Esto es un correo un poco más viejo, del mes de septiembre, pero es las cosas que opina Burelli de su jefe, el señor Otto Wright. Pero aparece otra vez el señor Eligio Cedeño y aparece otra vez el señor Kevin Whittaker. Burelli, además, miren a quién le escribe, la constelación. Así como está la constelación de Tauro, la constelación de la Osa Mayor, la constelación de Orión, que son bellas expresiones de la alineación de las estrellas en el cielo, aquí está esta constelación de la muerte, la violencia y la destrucción. Porque ¿a quién le escribe Burelli? Le escribe un correo a 19XXYALEZZ61@gmail.com. O sea, Enrique Salas Roma. Hola Enrique, Otto Reich, o ningún otro, aludiendo a quién podría Enrique llegarle para todos estos planes de violencia, de terrorismo, de magnicidio. Muy de derecha, pues están en un camino que no entiendo, tampoco se entiende mucho. Esta gente que es tan estudiada supuestamente y no sabe redactar un correo electrónico. Y estudiaron en los Estados Unidos, a lo mejor es que se le ha confundido el idioma castellano. Y que puede terminar ayudando al régimen, algunos funcionarios del Departamento de Estado, supongo. Lamentablemente, Brownfield no está. ¿Ustedes se acuerdan de Brownfield? Aquel embajador de los Estados Unidos en Norteamérica durante todo el momento del golpe de Estado y del sabotaje petrolero y del referendo confirmatorio de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. ¿Se acuerdan de él? Y después fue designado
embajador de los Estados Unidos. Acá una aclaración muy breve. Entre este correo, en este correo, entre dos de estos conspiradores de la ultraderecha venezolana, se dice, ¿a quién le podemos pedir ayuda para llevar adelante todos estos planes? Y uno le dice al otro, a Otto Reich, que es un muy conocido ultraderechista cubano-estadounidense que ha participado en la invasión en Panamá, en toda la desestabilización contrarrevolucionaria en contra de Cuba, fue embajador en los 80 en Venezuela y es parte de este grupo muy ligado a los servicios de inteligencia que está Posadacarriles y toda la ultraderecha de Miami, Félix Rodríguez, que es muy conocido aquí en Bolivia, y algunos otros personajes como John Negro Ponte y otros más. Entonces, entre los conspiradores venezolanos dice, ¿a quién le pedimos ayuda? Vamos a pedirle ayuda a Otto Reich. Y dice, qué lástima que en la embajada venezolana ya no está William Brownfield, que fue otro embajador estadounidense en Caracas con un amplio prontuario en materia de desestabilización. Hecha esta digresión, seguimos adelante con Jorge Rodríguez. Por lo menos no introduce un verbo que no cabe absolutamente allí. Hayamos estado es viajando y hablando en tribunas internacionales. Ella principalmente, hoy está en Panamá. Ayer estaba en los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos que se reunió con el señor Eligio Cedeño, la chequera. Hablando en tribunas internacionales, principalmente ella, que fue nombrada embajadora de Panamá. Imagínense ustedes, nunca había pasado esto en este país. Que un parlamentario venezolano electo por los votos de los opositores venezolanos. Volvemos un segundo más a piso. Por una pequeña falla técnica ya vamos a volver con ese material. ¿Qué le parece, doctor? Y tenemos mucho más para seguir. A mí me parece que son muy reveladoras las informaciones que virtió el Comando Político de la Revolución. Me parece que son muy, muy profundas. El lenguaje en el cual se desarrollan estos correos electrónicos, estos intercambios epistolares, demuestran lo que está sucediendo en Venezuela, que es una decisión de desestabilización continua mediante un plan muy bien orquestado en el cual esas fases se van cumpliendo. Pasa que tienen un problema muy serio y que quizás en otros países le puede resultar un poquito más sencillo, por eso pudieron avanzar como en Ucrania. La Fuerza Armada Bolivariana y la militancia revolucionaria chavista está con el gobierno. Apoya, está en las calles militándolo y está trabajándolo. Entonces, una de las fases que ellos necesitan para dar este golpe no la tienen, que es el pueblo en las calles y la Fuerza Armada Bolivariana. Le propongo de una vez meternos, ya estamos bien, pero le propongo, ya que cortamos, le propongo que hagamos el siguiente debate antes de continuar. Porque María Corina Machado, ya dijimos, lo vamos a ver después, dijo, todo esto es mentira, ¿cómo voy a ser tan tonta de escribir unos correos si sé que me están monitoreando? O sea que si lo hace, no lo hace por correo electrónico, dice ella. Bueno, tiene cierto asidero eso. ¿Podría ser, a usted le parece, es válido debatirlo, que esta denuncia hecha por el gobierno bolivariano sea falsa? Yo creo que no, porque me parece que no es que hay dos correos electrónicos circulando. Hay, digamos, Rodríguez dio una conferencia de prensa que duró hora y media aproximadamente, sí. Entre la disertación y la serie de preguntas, esa fue la duración. Y muestran, digamos, una serie de conexiones que van más allá de dos correos electrónicos. Entonces me parece que orquestar o urdir un plan de tal magnitud simplemente para ligar a alguien que ya está ligado, porque hemos visto a María Corina Machado sentada o sacándose fotos con los más conspicuos conspiradores en los Estados Unidos. Ok, y entonces al argumento de ella, de no, ¿cómo voy a ser yo tan tonta de escribir esto si sé que me están siguiendo? ¿Qué responde? Yo creo que si ella quiere desestimar esto y demostrar que no está en esto, tendría que haber mostrado otras pruebas de qué tipo de intercambios tiene sobre Venezuela o qué otro tipo de acciones. Lamentablemente la oposición venezolana de Leopoldo López, María Corina Machado y en su momento Enrique Capriles fueron partícipes en diferentes grados en el golpe de Estado del 2002, es decir, tienen las manos manchadas. Comentamos esto obviamente porque parte del trabajo mediático de las grandes cadenas internacionales es desmerecer y desvalorizar
la denuncia realizada por Jorge Rodríguez y el comando de la revolución, el alto mando de la revolución. Y esa demostración, a mí me parece que ningún gobierno, y no creo realmente que el gobierno bolivariano se someta a la situación de realizar una denuncia de esta magnitud basada en pruebas falsas. Porque si no tendrían que ser invenciones, ni siquiera pruebas falsas. Más allá de no tener absolutamente ninguna duda de el papel de María Corina Machado en la conspiración en contra del gobierno de Maduro, sí podríamos decir, bueno, que está conspirando es obvio. Y haciendo un análisis histórico de cómo se han comportado las oligarquías en contra de los procesos progresistas o revolucionarios de nuestra América, no hay ninguna duda. Pero sí podríamos decir, bueno, esta denuncia no tiene el asidero suficiente. A mí, personalmente, me parece que sí. Sí, además... Y que a María Corina no le queda otra que salir a decir, yo no tengo nada que ver. Así como Pinochet le decía a Allende, hasta 2 horas antes de darle un golpe de Estado, que él iba a respetar la democracia en Chile. Que era leal, exactamente. Pinochet le decía, daba esos argumentos. Bueno, recordemos... y así también como... las conspiraciones aquí en Bolivia, quienes estaban presentes, y también se pudo mostrar con pruebas a Manuel Rocha, Philip Goldberg, ex embajadores aquí en nuestro país, juntándose con conspicuos representantes de la política boliviana de esos momentos, y que bueno, algunos todavía siguen siendo y así, participando en política aquí. Y así como Estados Unidos dice todo el tiempo que ellos no tienen nada que ver con la desestabilización de la democracia en ninguna parte del mundo, ni nada que se le parezca, y esto es siempre mentira, en boca de los voceros Washington. Se atrevieron a denunciar que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en Ucrania, cuando se filtró por un instituto de un senador del Partido Republicano, porque también es bueno decir quién dice las cosas, porque no es que de repente el Castro comunismo deschavó una conversación entre el embajador norteamericano en Ucrania y la jefa del Departamento de Estado, diciendo que tenemos que sacarnos a los rusos de encima, que la Unión Europea no hace nada, que hay que hacer una intervención. Salió esa conversación, no la desmintieron, pero siguen diciendo que ellos no conspiran en Ucrania. Una cosa increíble. Seguimos entonces con la denuncia de Jorge Rodríguez. Nos quedan 5 minutitos, vamos hacia Caracas. Pero mira lo que dice aquí. Si quieres ver a Otto, lo único que te puedo decir es que es el mouthpiece. Es decir, el bocón, la marioneta, que Otto Reich es el mouthpiece de ese prohombre venezolano, ironía adelante, conocido como Eligio Cedeño. 3 puntos, lo que hace el dinero. Ahí se nota aquí un poquito de envidia, decía Burelli, por el pocotón de reales que Eligio Cedeño le robó a los ahorristas venezolanos. Hablar con Kevin es casi como hablar con Brownfield. ¿Cuál es ese Kevin? Aquí abajito vemos a quién le manda el copia del correo. A Kevin Whitaker, Deputy Assistant Sec for Indian Affairs. Asistente, secretario asistente para asuntos andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Le corresponde al gobierno norteamericano establecer si este funcionario actuó mandado por el gobierno de los Estados Unidos o actuó motu propio. Luego le dice este señor, le dice a Salas, le dice que sí llamé y dice que esta mañana me llamó María Corina asustada, etcétera, etcétera. Esto es para probar un poco algunas de las cosas que tenemos. Y debo decir que el alto mando consultó con el presidente Nicolás Maduro y hemos decidido censurar un material que, por la virulencia y el espanto que está allí representado, no debería ser mostrado a la opinión pública, pero reposa en nuestro poder. Y forma parte también de esta investigación penal y criminal que está llevando adelante la justicia venezolana. Para el señor Robert Alonso,
el autodenominado Guarimbera Mayor, este señor que linda entre la cordura y la psicosis, que desde Miami da avisos de gran valentía escribiendo en una computadora cómo hacer para asesinar motorizados, cómo hacer para cerrar calles, cómo hacer para colocar guayas, cómo hacer para construir bombas molotov, desde Miami lo escribe. Pero un señor que es un homicida. Volvemos de la denuncia de Caracas y la seguiremos en la próxima emisión. Y nos vamos a ir con una pequeña pastillita sobre justamente, doctor. Y mañana continuamos, así que no se pierdan el programa. Vamos a hacer una tercera emisión sobre estas denuncias. Ahí tenemos de conspiración. Tenemos muchísimo material. Tenemos que hablar todavía un montón de Kevin Whittaker, volver sobre los legisladores estadounidenses, sobre María Corina, etcétera. No se pierdan entonces la emisión que sigue, doctor. Y nos vamos con un material que les recomendamos en un minutito sobre la manipulación mediática, que también es parte de todo este circo que quieren hacer para derrotar y derrocar a la revolución bolivariana. Parte fundamental, obviamente, pasa a través de las percepciones que vos recibís sobre esa situación, y esas percepciones las recibís a través de los medios de comunicación. Por eso, ojo con los medios. Con la etiqueta SOS Venezuela, la oposición golpista instaló una campaña cibernética basada en mentiras. Denunciamos la manipulación mediática que a través de los medios de la oligarquía y de redes sociales se pretende manipular a un pueblo. Esta foto fue difundida en Twitter por el periodista venezolano Pedro Álvarez, quien acusó al gobierno de Maduro de fascista y criminal por haber torturado a este ciudadano. Esto no ocurrió en Venezuela. La foto se tomó en España. Unai Romano es un vasco que fue torturado brutalmente por la Guardia Civil durante su encarcelamiento. Estamos enfrentando en el mundo la campaña más brutal de manipulación que haya enfrentado la revolución bolivariana desde el golpe de Estado del 2002. Este es otro episodio de la guerra mediática contra Venezuela.